acercándonos a la costa, encontramos este municipio donde ocurre la mayor actividad, y es porque es donde se encuentra el río Suchiate, la división hídrica entre Guatemala y México, Tecumumán o Ayutla San Marcos. El pueblo es sumamente activo y en las calles fluyen miles de personas diariamente. Fajos de moneda mexicana son comunes de mano en mano. Aquí está el puente Rodolfo Robles, conectando Guatemala con México. Costales, cajas y mercadería de todo tipo van y vienen todo el tiempo en estos bicitaxis, una rutina diaria de ida y vuelta entre el pueblo y las orillas del río. Uno de los medios de transportes más comunes y pintorescos son los tubos de llanta de camión, que transportan gente y mercadería constantemente de un lado a otro del río. Es un área rica en comercio y mucho movimiento, principalmente comercial. Nosotros, los guatemaltecos, aportamos a México verduras, frutas y verduras, así también textiles, artesanías. Y México para acá nos trae principalmente alimentos de consumo, de abarrotes. Les invitamos a que estén en algún momento en contacto con nosotros y que visiten nuestra área, que también tenemos mucho que ofrecerles. Aquí en Tecumán se encuentran también la Casa del Migrante, un lugar donde aquellos que van en busca de un futuro mejor encuentran un amparo, alimento y albergue en caso de que las cosas no vayan muy bien. Por el río se maneja mucho del tránsito entre los dos países vecinos y por encima otro tanto. Este lugar es el punto de encuentro de muchas historias, a veces muy dramáticas, a veces muy violentas, pero nunca quietas. Para El Observador, Tecumumán es un lugar verdaderamente lleno de interesantes anécdotas que contar.